el consumo de tabaco sigue siendo un desafío para el gobierno. En 2016, cada cigarrillo que se consumió tuvo un costo de 9 millones de dólares. Es decir, que las pérdidas económicas en ese año ascendieron a 263 millones, el equivalente al 1% del Producto Interno Bruto. Pero esto podría reducir si se implementan una serie de medidas, entre estas, reformas a la ley, según la directora de Fosalud. La recaudación es del 52.5% y la OMS orienta a todos los países que sea el 75%. Ah, ya está hablando de impuestos, ya causa una gran alarma. No, la publicidad en puntos de venta, eso no puede ser, la publicidad tiene que prohibirse totalmente. Mientras que la Organización Mundial de la Salud propone 7 medidas, como cumplir las prohibiciones de fumar en espacios públicos, actualizar el contenido de las etiquetas, consejerías, paquetes neutros, una línea telefónica y aumentar los impuestos. Aumentar los impuestos al tabaco de 52% del precio final, como es hoy, de la marca más vendida, al 75%, este aumento le daría a El Salvador un beneficio, un retorno de inversión de 35 dólares por dólar invertido a 5 años y de 126 dólares por dólar invertido a 15 años. El tabaquismo mata a 31 personas cada semana en el país. El 46% de los decesos ocurre antes de los 70 años. La razón es alarmante. Según estudios recientes, los niños entre 13 y los 15 años fuman más que los adultos. Lo que al final genera 1.624 muertes por año. Si estas medidas se implementan a corto plazo, se podrían salvar en 15 años 6.739 vidas, se obtendrán mayores ingresos y se ahorrarían los 371 millones de dólares que hoy en día son utilizados para atender a pacientes con enfermedades relacionadas al tabaquismo. Con imágenes de Ricardo Tobar, Igmar Batres, Noticiero Hechos.